Este es el comedor y merendero Horneritos en el Algarrobal, departamento de Las Heras. Nació en el 2020, en plena pandemia, para contener a todas las familias que habían quedado sin trabajo. En ese momento daban alimentos dos veces por semana a 200 familias. Con el paso del tiempo, ahora, hasta hace poco, a 1.300. Sin embargo, está por cerrar. Anoche fue muchísima la cantidad de gente que vino, aproximadamente 3 cuadras de cola. De las personas que venían a buscar su plato de comida, personas que vienen a partir de las 6:30 cuando nosotros estamos entregando 8:30, 9 menos cuarto la comida. La verdad que es tristísima la situación, debido a que cada día nos cuesta un poco más. La gente que antes nos podía donar o nos podía ayudar, ya no tienen el recurso para poder seguir haciéndolo. O gente que te donaba por ahí 2 bolsas de papa, ahora te puede donar 3, 4 kilos y se va complicando. Y aparte también de eso, mucha gente que eran nuestros donadores, que también significaban un número para Horneritos, se han ido del país. Así que todas esas cosas influyen a la hora de poder seguir adelante. Anoche fue algo increíble porque siempre se ve mucha cantidad, pero anoche fue algo increíble. ¿Qué viste anoche? Mucha más cantidad de gente, jubilados que venían y en busca de una ayuda, le digo, y es muy triste porque hay gente que ha trabajado toda su vida y que no le alcanza. Es muy triste ver un jubilado estar esperando afuera, con frío, mamás con niños, mamás embarazadas. Es una triste realidad que está pasando. Lo que ven acá son las últimas donaciones. Esto llegó esta mañana, esto que está acá en las últimas horas de ayer, y no hay nada más. De acá, de esto vivimos casi todo. Yo por ahí se me complica muchísimo darle de comer a mis hijos, yo tengo 6 hijos, y con Gaby, yo siempre cuento con Gaby, y es una lástima que tengan que cerrar. ¿Y qué haces ahora si cierran? Y no sé, rebuscármela por donde sea. Igual de todos modos me las rebusco, pero o sea que con Gaby contás siempre. Ahora todo depende de la ayuda de nosotros.